costando el festival. Yo quiero que... esto... Estoy emocionada. Quiero darle las gracias, en primer lugar, a Enrique, que ha puesto todos los medios para que esto salga perfecto, que nos ha puesto el local, las luces, el sonido, todo a nuestro gusto aquí, horas y horas preparando esto para que quedara genial. Y yo creo que el resultado está siendo bueno. Estoy contentísima porque ellos han echado el resto, desde el primero al último. Quiero que le deis un fuerte aplauso a todos mis alumnos, que son los mejores. Ropa, las canciones, las gorras, las horas que cuando ensayamos, cuando subimos, y le ponen todo, se sacan de su tiempo y con una hora a la semana, desde antes de Navidad sale esto. O sea, imagínate que echábamos más horas. También quiero dar las gracias a la Academia María Ángeles Real, llevamos 4 años allí y estamos como en casa. Todos los proyectos que hacemos son fabulosos y este año 2007 va a ser muy bueno, muy bueno. Y también quería dar las gracias a Jovi Fran, a Novar, a toda la gente que nos ha ayudado, Comparsa Piratas, Grupo Festero Pedro Leal, a mis padres del Bar Pasaje, que nos han dejado todas las sillas. Y perdonad, por favor, la gente que ha tenido que estar de pie, por favor, perdonad, pero sabíamos que llenábamos, pero la puntualidad es clave. Si no estamos puntuales, no podemos estar todos de pie. Entonces yo de verdad que lo siento mucho, os pido perdón, pero yo creo que una hora bien merece la pena por ellos, ¿no? Y ahora os quiero mostrar una cosita que un primo nuestro que queremos mucho, que ha venido de muy lejos, nos mandó un vídeo y salía un chico bailando al ritmo de una música instrumental y abajo iban poniendo frases sobre lo que es el mundo de la danza. Y aquí no hablamos de danza clásica, de español, de hip hop, de nada de eso. Hablamos del baile, de la danza en sí. Y ponía... No llores, Sergio, ¿eh? Ponía que bailar es como poesía silenciosa. Que bailar... Primero se baila y luego se piensa. Y que no baila el que mejor sabe, sino el que le sale de aquí. Y yo me quedo con una frase de ese vídeo que es la que más me gustó, que es: se baila para expresar, no para impresionar. Ella es la que ha cortado todas las canciones, la que ha mezclado las músicas, la que ha hecho los vídeos promoción, la que pone en internet todos nuestros vídeos, todo. Y este festival también es suyo, ¿vale? Y ahora por último, os quiero presentar una coreografía que hicimos hace un par de años en Benidorm, que quedamos en buen lugar, era un concurso de hip hop y de estilos, y esta coreografía la preparamos mucho tiempo, le pusimos mucho empeño, y aunque solo bailábamos 8 de nosotros, yo el premio ese se lo dediqué a todos porque sabe que ganamos todos. Quedamos en segundo lugar, la competición había mucho nivel, y esto espero que os guste y que el resto de coreografías también os sea de vuestro agrado, ¿vale? Un beso para todos.